suelta la sopa, destapó que Natalia Jiménez está en bancarrota y tiene tan solo $5 en su cuenta de banco. La cantante de 39 años de edad se declaró en quiebra tras iniciar su proceso de divorcio con Daniel Trueba, su ex-manager. Los documentos legales que presentaron en dicho programa de la farándula confirman que la intérprete de Algo Más, El Sol No Regresa, entre otros éxitos, tiene una deuda de $696,759, de los cuales $88,000 son solo de impuestos. Además, Natalia declaró que es dueña de la mitad de una casa ubicada en España. El inmueble tiene un costo de $890,624 y tiene un auto Mini Cooper 2016 que está valuado en $14,125. La también compositora confirmó que renta una casa en Miami, en la cual solo cuenta con 2 vestidores, 2 mesitas de noche, un armario y un vestidor con espejo. Además, tiene un sofá y un comedor de 6 sillas, todo valuado en $500. También declaró un televisor, un estéreo, una computadora y una impresora, que suman un total de $250. Su ropa en total tiene un valor de $3,000. Y el artículo de mayor valor es su anillo de compromiso, que vale $12,000. La cantante española también divulgó sus cuentas bancarias, en las cuales tiene $5.44 y $2,248.65. Por último, reveló que sus ingresos mensuales como artista son de $5,090, mientras que sus gastos mensuales son un poco más de esa cantidad, por lo que es evidente que gasta más de lo que gana y por obvias razones se encuentra en bancarrota. Ya contamos con nuestro sitio web. Visite elalborotodelosfamosos.com. ¿Te gustó este video? Dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.